Según la investigación, estos sujetos se encontraban vinculados con actos de violencia y terror durante el presente año. Se les acusa de atacar a empresas dedicadas a obras de infraestructura pública y construcciones, mediante disparos con armas de fuego e incluso incineración de maquinaria amarilla, para presionar el pago de cuotas extorsivas que oscilaban entre el 1% y el 3% del valor de los contratos. La operación se llevó a cabo en Cereté, San Pelayo y Ciénaga de Oro, donde la subestructura delictiva había extendido su influencia tanto en áreas urbanas como rurales. Tres capturas se efectuaron mediante orden judicial en las que se incluyen delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. Además, se efectuaron cinco capturas en flagrancia, relacionadas con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Alias, Cristian, identificado como el cabecilla financiero de zona de esta subestructura criminal, junto con alias, Joaquín y alias, Natalie, quienes fungían como cobradores de extorsiones, fueron algunos de los detenidos. Estas personas habrían afectado negativamente el comercio en la ciudad de Montería, involucrando a diversas actividades y negocios en distintos barrios. El operativo arrojó resultados significativos, ya que las autoridades lograron incautar seis armas de fuego con munición, así como cinco teléfonos celulares utilizados para coordinar sus actividades delictivas. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras esperan la decisión del juez sobre las medidas de aseguramiento a imponer.